todo bien. Sí, todo bien. Mañana te llamo y arreglamos. ¿Y quién habla? Más tarde. Hoy es un día muy especial. Hoy es el día del maestro. La historia oficial se encargó de que la memoria colectiva de nuestro pueblo recuerde a Sarmiento como un inocente docente rural y no como el gordito putañero que fue en realidad. Zamba hizo algunos intentos por contarnos otra versión, pero no alcanzó para torcer 150 años de currículas escolares. ¿Algún problema con la palabra putañero? No. Él lo ponía en los presupuestos públicos. Sí, es verdad. Ay, Dios mío, uno tiene que lidiar aparte de su propia ignorancia con la ignorancia de los demás. Hoy es el día del maestro y yo no quiero dejar de saludar a mis maestros, Fernando Carnota principalmente. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es como una risa mezclada con paro cardíaco respiratorio. Guillermo Andino y Sergio Lapegue, que fueron mis maestros que me formaron en esta profesión hermosa que es el periodismo y la cirugía. Pero quiero reivindicar principalmente a los otros maestros, a los maestros silenciosos, a los que nos enseñaron cosas que no tienen que ver con fechas de batallas o con oficios, sino lecciones que nos ayudan a vivir. ¡Qué miedo! Que son los maestros verdaderos, ¿no? Le quiero agradecer a mi abuelo Atilio, que me enseñó a sacudirme el pito después de hacer pis. ¡No, por Dios! ¿Qué? Si no fuera por él, tenía todo el pantalón meado, probablemente. Gracias a Rodolfo Barini, que me enseñó que Papá Noel no se va a morir, aunque abran la papelera de Botnia. Gracias a mi tía Esther, que me enseñó que la persona que te llama por el apellido es porque te quiere hacer el amor. Te aviso a vos, Brigger. No sos mi tipo, Ezequiel. No sos mi tipo. Patricia Burrich y Federico Sturzer, mirá el apellido que tiene. Le va a poner y le agarra una CB. Si tiene que... Patricia Burrich y Federico Sturzer, que me enseñaron que la política argentina no jubila ni a los que se van en el helicóptero. Paulo Vilouta me enseñó que no hace falta aprenderte el nombre de ningún futbolista para ser relator. José López me enseñó lo importante que es tener un buen contador. Fundamental. Es fundamental esto, muchachos. Si no, no sabe qué hacer. Y va en el placar, en el placar, en el placar. No. No. De María Elena Walsh aprendí que una nuez es arrugada y chiquita, oh, y viejita, pero que puede ofrecer mucha miel. Mi amigo el jirafa me enseñó que las tucas y el bigote nunca se van a llevar bien porque por lo general se te prende fuego. Y mi tío Enrique, qué bueno que puedo decir lo que uno quiere, ¿no? Total impudinado. Y mi tío Enrique, que me enseñó a comer la mitad de la hamburguesa del McDonald's y después pedir que me la cambien diciendo que la pedí sin condimento. Y así uno come una hamburguesa y media por el precio de uno. ¿Qué miserable? No está muy siempre. Bien el tío. ¿Quién es el tío que te lo recordó? Enrique. Enrique. Un saludo a mi tío Enrique. Ya fallecido, se pegó un corchazo. Cuando no le quisieron cambiar la hamburguesa. En el año 98, cuando perdimos con Holanda. ¡No! ¡No! ¿Por qué? Había apostado la casa. ¡No! Era jugador. Y cuando metió el gol, Bergkamp dijo, que se encargue, que se encargue mi mujer. Y ahí está la tía Nancy, pobrecita. Chocó la calecita. Y bueno. Así está mi familia, pero no, que no quería irme por las ramas. Simplemente agradecerle a todos los maestros en su día, muchísimas gracias a todos los docentes que están dando un ejemplo también. No me quiero poner demasiado somenle,
Feliz Día del Maestro para todos. Pero también el 11 de septiembre mataron a Salvador Allende y tiraron abajo las Torres Gemelas. Lo cual nos enseña que desde cualquier cueva del mundo nosotros podemos organizarnos y secuestrar un avión. Siempre tiene que terminar así. No, Ezequiel, no. Podemos, dije, no digo que... No digo que haya que hacerlo. Así que feliz día del maestro para todos los maestros que nos están escuchando, ¿eh? Feliz día para todos. Eso quería decir. Y a mi maestro, bueno, a mi amigo Iván Jagroski, que me enseñó... qué cagazo que le agarro. ¿Qué te enseñó? No sabe lo que voy a decir, no sabe. Por ahí digo que me enseñó lo importante de chequear la fuente, pero él ya piensa lo peor porque es un paranoico. Así que no voy a decirlo. Muchísimas gracias a todos. Feliz día del maestro. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!